Pero fue campeón con Pedro detrás. Con un hombre que ya había ganado un manager del año contra otro que era novato. Pero ellos se han sabido entender. Ellos han logrado hacer química de esa forma. No tiene ego. Por eso Pedro cae muy bien en ese equipo y gana un campeonato. Porque ayudó bastante a Tatis. Y Tatis fue muy humilde cuando lo reconoció. En todas las entrevistas hablaba de la ayuda de Pedro. Eso lo menciono porque mucha gente siente que el tema de ser asistente lo degrada. No, yo creo que no. Además de que no tiene trabajo como manager, ¿y qué va a hacer en el invierno? Si quiere trabajar en el invierno, lo puede hacer de la manera más decente posible. Y es asistiendo a un hombre que ya fueron campeones, que son amigos y que van a hacer una química posiblemente tan buena como la que les llevó al campeonato. Así que es una muy buena decisión de parte de Félix Peguero, que designó a Tatis padre, era un secreto a voces, no importa quién iba a ser el gerente, él iba a ser el manager. Es lo que yo pienso. No importa quién iba a ser el gerente, y qué bueno que es Félix, que tiene todas las herramientas para ser gerente, que por fin recibe la oportunidad de ser el primero en el equipo de operaciones de un equipo dominicano. Había estado en Gigantes, había estado en Águila, había estado con su padre, incluso que también estuvo en los Leones, estuvo en 4 o 5 equipos en los Toros, estuvo Félix. Y es un joven brillante, lleno de capacidad. Y ahora tendrá la oportunidad de estar al frente. Si es que ahí está la noticia, me gustaría ver a Pedro pronto, ¿no? Fajado por ahí, que luego venga la Liga Dominicana con todo ese conocimiento. Es un tremendo tipo, este Pedro López. Miren, el reporte, vámonos con el reporte de los jugadores de los Gigantes del Cibao. Reporte que precisamente quisiéramos pedir a Abdiel Tavera. ¿Está por ahí? Sí, yo lo imprimí, que me lo traiga, por favor. Se fue. A ver, por ahí ese folder que tiene ahí, tráeme. El reporte de ayer de los Gigantes del Cibao, donde vieron acción unos 6 peloteros de posición y un lanzador. Ayer estuvo actuando José Cisneros y el tema de los jugadores de posición. Hansel Alberto tomó un turno como emergente. Tomó un turno como emergente, falló, ponchado, de las pocas veces que Hansel se poncha. Y conversaba con él porque tenía 3 días que no iniciaba en la alineación, después de 3 días que le había ido muy bien. Mucha gente creía que él estaba con alguna molestia física. No es así. Recuerden que Hanser está siendo parte del equipo de Kansas como utility. Y entonces parece que Hunter Dozier quiere estar jugando en tercera base, aunque no le ha ido bien. Este hombre no ha conectado de hit, por lo menos antes del juego de ayer no lo había hecho. No había comenzado bien. Y el tema de tener lesionado a Mondesi coloca a Nicky López en la posición 6, jugando todos los días. Pero Hanser está físicamente bien, mentalmente está mejor. Y de seguro va a estar accionando en el próximo compromiso como titular. Ronald falló en un turno grande ayer también, un turno con bases llenas. No ha comenzado bien estos primeros 10, 11 juegos del equipo de Texas. O primeros 11 fechas de todos los equipos, porque comenzamos un jueves. Y hoy domingo, o ayer domingo, se completaron 11 fechas. Los mejores por los Gigantes en cuanto a ese tiempo. Nelson Cruz y Ketel Marte han bateado muy bien. Incluso Ketel es el líder de dobles con 4 de todos los dominicanos. Hanser tiene 3, es el segundo. Y Nelson Cruz, con 4 cuadrangulares, también ha iniciado una temporada, como él acostumbra, bateando muy bien el prototipo de Superman. Como lanzador, ya ustedes saben que Sandy Alcántara tuvo un partidazo el día en el Opening Day y luego tuvo una salida promedio, así que ha sido el mejor lanzador abridor de parte de los Gigantes del Cibao, que ha visto a 13 peloteros accionar en esta primera semana y media. No es una cantidad tan grande, hemos tenido mayores jugadores, más cantidad, pero vamos a esperar que siga desarrollándose con éxito la temporada. Estuve revisando los números de las Águilas también, de aquellos peloteros que pertenecen a las Águilas Cibaeñas.
Y me sorprendo negativamente de ver, aunque en pocos turnos, solamente 7, Juan Lagares no ha pegado de hit todavía, el MVP de la Liga de la Serie del Caribe. El Leody Tavera sigue muy mal, bateando muy mal el Leody. En lo que va de esta temporada, el nativo de Tenares, y particularmente es un joven que tiene un temperamento contagioso, porque él es buena, hace buena química, tiene buen comportamiento, y a uno como que a veces, cuando son peloteros con ese perfil, uno siente como ese deseo de que las cosas le salgan bien al center fielder titular de los Rangers, de Texas. Bueno, a uno que sí le fue bien ayer, pues hablamos de Carlos Santana, que empató el partido en el noveno con un cuadrangular, bateando del lado izquierdo. Le fue muy bien ayer con ese jonrón, porque luego cansa.